than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him sin. Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y esto es Moon Legend. Sí señor, 5 días después aquí estamos y os voy a traer un vídeo más o menos explicándoos un poquito lo que es la Caxoc, la tienda del juego, la tienda por la que se paga dinero y tenéis objetillos especiales. Bueno, por lo que he estado viendo, este juego no es un juego pay to win, sino pues, es un pay to fast o... más o menos por las cosillas que tienen, pues tendrías un poquillo más de ventajas a la hora de levear personaje, tienes más piedras de resurrección aquí, porque bueno, estamos hablando de eso, voy a cerrar la tienda, os voy a explicar, aquí tenéis por conectaros, os vais conectando todos los días, simplemente os conectáis, entráis al juego, y bueno, y como veis aquí el primer día pues dan piedras de resurrección, y la verdad que las mazmorras altas pues... ayudan bastante, no son infinitas, tenéis que o las conseguís conectándoos todos los días, aquí en el día 4 como veis, después en el día 12, bueno, día 16, bueno, pues las tendríais. Si no, la única manera de resucitar en una mazmorra es ir al que os maten todos, volver a la entrada del boss, por ejemplo si estáis en el último boss, y empezar desde allí, o que os reanime un colega. El problema que tiene también es que a la hora de matar un boss, si esperáis mucho y no os intentan resucitar, pues tendréis 10 minutos y automáticamente os mandaría a la ciudad, por eso tendréis que andar un poquito finos. Pero bueno, vamos a empezar con la Caxoc, que es lo que voy a hablar de en este vídeo de Moon Legend. Aquí estamos en la open abierta, bueno, la beta abierta de Moon Legend, y bueno, y aquí tendríamos las ofertillas. También os voy a explicar lo que es, bueno, aquí tendríamos el 100 rojo, que es lo que se puede decir, tú pagarías dinero de real y lo cambiarías por 100 rojo para poder comprar. Bueno, pues aquí tenemos, como veis, pues el launching pataje, el bendis, la recompensa, bueno, pues os daría pues platino, el platino service, bueno, que sería como una suscripción mensual, pero esta sería de 90 días, ya os explicaré ahora porque tengo aquí apuntadillo que me lo da un colega del clan. Y ya os explicaré lo que es el platino y el oro, lo que se puede decir, la mensualidad oro y la mensualidad platino. Bueno, pues como veis, esto lo podríais comprar una vez, está limitado, lo compraríais una vez por personaje. Y aquí tendríais, bueno, pues 90 días de platino server, más armor tal cual, la resurrección, bueno, 20 resurrección stone, más un 10% de experiencia. Aquí después tendríais el platino, pero por 30 días en este, y en este tendríais 30 días, pero como está en inglés y ya sabéis que mi inglés no es muy bueno, pero bueno, eso puede decir, aquí os darían las mensualidades y tal. Después las piedras de resurrección, pues aquí las veis, 10 piedras de resurrección, 470, que no sé más o menos cómo está ahora el cambio, pero bueno. Y aquí tendríais el cofre de mascotas para viajeros, para guardar mascotas, porque salgan otras mascotas, pues pueden salir, como veis, hay cofre de mascotas de nivel de 0 a 3. Y bueno, estaría bastante bien. En los eventos, bueno, pues lo que hablamos de que esto lo acabamos de decir, de los cofres, incluye el servicio de platino 30 días, 1000, aquí incluiría el de 30 días, pero este sería un poquito mejor, bueno, lo que estamos hablando, más consumible, customización, y aquí sería el de 90 días y os darían más piedrillas. Bueno, los servicios, aquí tenemos el servicio dorado, que son 30 días, y como ahí lo tenéis. Y ahora empezaremos a explicar, aquí tendríamos el platino de 30 días, aquí el de 90 días, y bueno, aquí ya para cambiar nombres y cosillas. Y ahora os explicaré lo de los 100 normales, que lo pagáis por dinero, y lo de los 100 bloqueados. Lo primero que voy a explicar, esto se lo vamos a agradecer a mi colega Asane, es el servicio platino, que es el que tiene él ahora mismo. Él tiene el de 30 días, le valió 12,10 €, y bueno, y este servicio platino, que es la mensualidad, lo que se puede decir en el juego, durante 3 horas, nada más empezar, tú empiezas a jugar, y en el primer minuto te van a dar ya una piedra de resurrección. A los 10 minutos de seguir jugando, te van a dar un cofre de zen bloqueado. El zen bloqueado lo explicaré ahora, que es este de aquí, que aparece con un candadito, tenéis el normal que se paga con dinero, y el zen bloqueado ahora os digo cómo se consigue.
Bueno, eso sería desbloqueado. A los 30 minutos de juego, siguiendo jugando, esto durante las 3 primeras horas, recibiríais una piedra de resurrección y una bolsa de 200 gemas. Que ahora os explico también lo de las 200, bueno, lo de las gemas. Después, a la hora, os darían un cofre desbloqueado y una piedra de resurrección. A las 2 horas os darían una piedra de resurrección y 200 gemas. A las 3 horas os darían un cofre de 30 desbloqueado y un cofre de gemas. Bueno, esto sería lo que tendría el servicio platino, más o menos. Esto serían las 3 primeras horas de juego, pues inicias todos los días, durante todos los días inicias, y las 3 primeras horas de juego, pues esto es lo que recibirías simplemente por estar jugando. Simplemente pasa el tiempo, estas 3 horas, y es lo que te darían. Después también tendría algunas cosillas más que se incluyen en el servicio platino o en el servicio oro. Lo que pasa que, bueno, en el oro es un poquito menos. En el oro serían 5 euros masiva. Y esto solo duraría una hora. Tú te conectas y durante una hora pues recibirías pues un poquito menos de lo que acabo de comentar, pero en una hora creo que recibirías una resurrección, un poquito de zen. Y bueno, este no os podría explicar muy bien porque no tengo muchos datos sobre él. Bueno, espero que esto os sirva. Y bueno, después en el platino también hay unos cofres que te pueden dar ya automáticamente. Ya te dan piedras de resurrección, te dan piedras para quitar, desengarzar las piedras que metas en las armaduras. Y bueno, ahora os voy a explicar cómo conseguir. Bueno, el zen normal ya sabéis que es pagando, que te metes en la casa y pagando. Bueno, pues tú pagas, lo cambias el dinero real por zen, y bueno, pues podréis comprar monturas. Aquí, que como veis, tendríais, estas son por cien bloqueado y estas son por cien normal, y tendríais aquí las monturillas, como estáis viendo, y estas son las de cien bloqueado, que ahora os diré cómo se consigue. Bueno, después tendríais las típicas alas, ahí tendréis aquí alas de demonio. Bueno, aquí tendríais otro estilo de alas. Y después tendríais, pues bueno, esto creo que es objeto que permite usar durante más tiempo. Bueno, os darían, por ejemplo, si os tocan en una mazmorra unas alas de 7 días, con este objeto pues lo ampliaréis a 30 días. Bueno, también podríais conseguir customizaciones. Este es de Larlodor, a ver, el mago, aquí lo tendríais. No es que sean muy bonitos, es que también estamos en una open abierta. Y bueno, y también lo tendréis algunos objetillos. Bueno, pues tenéis este cofre de atuendo de uniforme tipo A por 100 bloqueado. Y bueno, y creo que hay alguno más por aquí por 100 bloqueado. No lo hay, pero bueno, podríais conseguir los cofrecillos y os podrían dar atuendos, como veis aquí. Después lo de las mascotas, que sería por 100 normal, para gradearlas, la mascota para recibir 11, aquí compraríais una, aquí compraríais 11, os regalarían una. Y bueno, las pociones, lo que digo, para hacer más daño a bichos, más vidilla, recuperan vida, más 50% durante tal. Y después aquí los pergaminos, esto es para gradear, esto deja una marca en los objetos, en tu equipo. Y los que vas farmeando por ahí, pues lo único que te dan es una marca común. Esto, por ejemplo, es una marca legendaria y esta aguantaría. O sea, lo que te quiero decir, si liga al personaje, es dejar una marca aleatoria en el equipo que hace clic derecho, tal, tal. Las marcas solo se pueden en objetos legendarios o de grado inferior. Estamos hablando ya de legendarios. Bueno, y esto sería, pues aquí tenéis este, que sería el de legendario, pergamino azul, y lo tendríais por 100 bloqueado. Y después, pues bueno, lo que os digo de consumibles, aquí tendríais desligar pergamino, un pergamino que esto es simplemente tienes un equipo ligado y lo quieres vender, pondrías aquí, lo pagarías y lo desligarías para vender. Y esto es lo que os digo de los martillos, martillo de extracción de joyas, quita una gema del equipo de objeto, por ejemplo, tú das, quieres quitar una piedra porque no te gusta, por lo que sea, pues tienes que comprar uno de estos. Una vez que lo consumas, desaparecerá el martillo, lo tienes por hacer normal de pago y hacer bloqueado. Después las piedras de resurrección, que aquí como veis, 100, 50, 30. Y bueno, estos serían los consumibles. Lo que se puede decir que por ahora la tienda del juego, también funciona en los servidores europeos y servidores americanos, o Centroamérica, pues lo ha hecho que no sea un pay to win, ¿no? como en Corea, que por ejemplo te compras unas alas y te dan estas alas, pues por ejemplo te darían más velocidad de movimiento, más 10, más reducción de más 10. Aquí la han bajado un poquito y no son tan pay to win, simplemente pues ya veis, os dan más movimiento y la reducción de coste de PM, simplemente eso.
Y bueno, ahora voy a deciros, a explicaros cómo se consigue el CEM bloqueado. Esto me gusta bastante porque es un juego, se lo han currado bastante. Que tú llegas, te haces los logros del juego, bueno, pues aquí tenéis los logros, ¿no? Bueno, pues yo he hecho tal, o Ordor, he descubierto tal, ¿no? Y la información de grado, bueno. Pues aquí tenéis los logros, llenáis esta barrita, y nada más llenar la primera barrita, pues aquí os darían... lista de objetos, joyas de bendición por 2 y Zen rojo ligado por 100. Bueno, pues aquí tenéis los varios grados. Aquí ya serían Zen rojo ligado 300 y en este de aquí Zen rojo ligado por 500. Bueno, pues como veis os van dando cosillas, lista de objetos, joya de bendición para resucitar y bueno, el de Zen ligado. Esta sería una manera de conseguir haciendo todos los logros. Aquí tendríais los logros y después aquí tendríais, bueno, los títulos. Y bueno, pues por conseguir estos logros, os veis aquí, recompensa por logros, y aquí tendríais 30 Zen rojos. Esto es para alcanzar el nivel 10. Faro de 30 Zen rojos ligado, por alcanzar el nivel 20. Aquí tendríais el nivel 50 y aquí ya tendríamos, bueno, pues otro premio, pues recompensa de logro alcanzar el nivel de alma 50. Bueno, pues aquí lista de objetos, cofre de 1000 gemas mágicas. Bueno, le deberíais reclamar recompensa y aquí están. Zen rojo, simplemente por haceros los logros del juego. Bien, esto sería una manera gratuita, tú te vas haciendo, te lo curras y vas consiguiendo cosillas, pues te compras tu montura, te vas a la CAS, aquí las tienes, nos vamos a ir a las monturas y bueno, pues tengo 2000 ten bloqueado que he ganado en mi juego haciéndome los logros y me podría comprar esta monturita o me podría comprar esta otra que tengo aquí por 2000 ten rojos bloqueados. Y las alas, no, pero por ejemplo lo que os dije antes, aquí tenéis por 45 podríais conseguiros dar un atuendo, este creo que son 7 días y bueno, y algunas cosillas más que podréis tener por aquí, servicios, aquí tenéis para cambiar el nombre, para cambiar el nombre por 3000, para cambiar el nombre del clan por 5000 y es todo Zen bloqueado. Después nos iríamos para conseguir, como pues en todos los juegos, nos vamos a la casa de subastas y en la casa de subastas, bueno, pues podéis vender vuestros objetos por dinero normal que podéis conseguir en el juego matando bichos o por Zen rojos. Aquí precio la moneda de poder adquirir dinero de Wezen. Simplemente llegáis aquí, pincháis cuando queréis vender un objeto y lo vendéis. Bueno, entonces vamos a ir aquí, vamos a darle a buscar a ver si aparece alguno. ¿Lo veis? Aquí ya está la gente, lo tiene por Zen rojo y bueno, o por Zen. Este sería la manera de conseguir Zen del juego, se puede decir, monedas del juego de otra gente que llega, paga y tú podrías conseguirlo y así poder comprarte tu mes platino o tus 3 meses platino, tu mes oro, dependiendo para lo que te llegue, aquí lo tendrías. Y bueno, estas serían las maneras de conseguir Zen para ir a la CACSHOP y compraros vuestras cosillas. Ahora mismo, pues bueno, pues siempre aparecerá el típico que quiere llegar y bueno, y conseguirlo ya y quiere pagar por un objeto que es, por ejemplo, lo vamos aquí, mítico, buscar, aquí los tenéis. Simplemente vosotros os habéis currado, wow, una espada del carajo, no sé qué, bueno, pues aquí tú lo vendes y puedes tener, pues lo que os digo, bueno, es por la línea del dragón y puedes tener la suerte. Y también por dinero normal, que por ahora es bastante complicado encontrar por dinero normal, pero bueno, aquí lo tendríais, una espada que tenéis, pues como veis, pues lo tendríais por dinero del juego, ahorréis un poquillo y ya está. Y esto pues por Zen, está con objeto y a niveles muy altos, gente que no les cae nada o que tienen muy mala suerte, pues bueno, lo ponéis ahí a la venta y eso. Y bueno, como veis, pues llegaríais y lo que os digo, tendríais un par de meses gratuitos de eso y vendiendo cosillas, aunque no sean por 2000, pero vendiendo objetos, pociones o incluso cosillas que os van tocando pequeñitas, de 100 a 100, pues al final acabaríais teniendo pues una colección de Zen rojo bastante importante. Esta sería la manera de conseguir Zen. Vamos a buscar solo por Zen, aquí lo tenéis. Y lo que os digo, el Zen bloqueado sirve para la casa, para comprar algunas cosillas que estén aquí bloqueadas, como las monturas, que está bastante bien, y algunas cosillas más, y con el tiempo seguro que pondrán más cosillas por Zen bloqueado, incluso a mejor más logros, o algunas cosillas para tener, bueno, pues que todos puedan disfrutar un poquito del juego, tanto los jugadores que no pueden pagar, como los que están ahí, que van a llenar el servidor para que el juego se haga más grande y podamos disfrutarlos todo muchísimo más. Bueno, pues esto sería, eso puede decir, la...
la Cat Shop o la tienda del juego, donde podréis, os he explicado para qué sirven el Zen normal, que lo compras por dinero, y el Zen bloqueado. Espero que os haya servido, y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.